bueno 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 pues vamos a iniciar esta transmisión en vivo eh, vamos a empezar eh, de una vez empezando a hablar je, para que cuando eh, le llegue esta notificación poco a poco se vayan añadiendo las demás personas a nuestro a nuestra transmisión en vivo a nuestro chat sale y bueno eh, el día de hoy estoy muy pero muy contento Y quiero transmitirles esta alegría Esta, esta emoción que, que siento Y la quiero compartir con todos ustedes Con mis casi más de 2000 seguidores en Facebook Es por esa razón que hicimos la, la transmisión este, en, en, esta, en esta plataforma en Facebook Porque es donde tenemos más seguidores Este... Por ahí coméntenme porfa si me escuchan bien si no hay ningún problema y bueno conforme se vayan agregando les voy a ir dando más detalles este es muy este para mí es muy gratificante lo que les voy a decir como ya saben ustedes ah bueno ya somos tres ya ya vamos por más como ya saben ustedes su servidor eh, pues es ingeniero en industrias alimentarias como, como ya lo sabía, este título ya incluso ya se los he enseñado, ¿sí? Este, permítanme apagar tantito el aro de luz para que lo vean bien. Aquí está. ¿Sí? Eh, ingeniero en Industrias Alimentarias o oh, Ingeniero en Alimentos, es, es, es casi lo mismo, ¿no? Este, egresado del Tecnológico de Martínez. Y bueno, los que me conocen por ser docente, pues ya saben esta parte de mí. Saben que, que como Ingeniero en Alimentos... Estuve trabajando en Tequila José Cuervo como inspector de calidad. Empecé ahí haciendo mis prácticas profesionales y después comencé este, haciendo mi, eh, mis residencias y ya luego este, empecé trabajando dentro de ahí en su, en su área de calidad como inspector de calidad. De ahí estuve trabajando en comedores industriales y así hasta que nos llegamos a la parte docente. Y bueno. Eh, ya muchos saben de mi trayectoria laboral como ingeniero en alimentos Este, incluso pues ustedes saben que Todos los videos que les he estado subiendo Y todo el contenido es relacionado a ingeniería de alimentos La gran mayoría En los videos de cómo lo hacen eh, Donde les doy alguna que otra eh, práctica Todo, este, va enfocado a eso Ahora eh, decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la transmisión del día de hoy? Bueno, como algunos ya lo saben eh, yo siempre desde pequeño tuve la, la iniciativa o la inquietud por ser barbero, ¿sí? tenía esa, esa cosquilla de, de ser este barbershop, ¿verdad? Y eh, el día de hoy eh, ese sueño se acaba de, de cumplir y, y fíjense que ahora le vamos a añadir a esta a, a este título de ingeniero en alimentos, ¿sí? De, de este de egresado de aquí del Tecnológico de Martínez, y como ya todos saben, mi, mi trayectoria profesional. Hola Joshua Velázquez, un saludo. Este, como ya todos saben, este ahora se agregó en días pasados esta, este diploma, que es eh, cuando yo terminé el curso o el modelo 1 de corte de cabello ¿sí? de la escuela donde estuve estudiando. Y me dieron este. Y después eh, también obtuve este certificado. Que fue este que ven acá. ¿Sí? Este también me lo dieron. ¿Ya lo vieron? Este, este fue el eh, resultado de la capacitación que obtuve. De, de un curso que tuve. De, como, por así decirlo. Este fue el primero. ¿Sí? Este fue el primero. El de corte de cabello. Él sí, eh, eh, incluso ahí dice corte de cabello y barbería. Y después seguimos con este que fue como una especialidad. ¿Sale? En este es cuando aprendí a hacer los cortes desvanecidos. ¿sí? Ya corte como pues como este que traigo actualmente. Sí, ya un corte más desvanecido. Eh, lo de la barba también difuminado. De aquí de esta parte desvanecido. Eh, pinturas y demás, tintes. ¿Sale? Entonces ya iban dos. Aparte del, de este, ¿no? Entonces, bueno, les repito, para los que están llegando, la mayoría sabe mi trayectoria laboral como ingeniero en alimentos, sabe que un servidor estuvo en Tequila José de Cuervo como inspector de calidad, eh, estuvo en los laboratorios como residente, sabe que de ahí estuve en cocinas industriales, donde dábamos de comer más de 7.000 comidas al día, este, sabe que estábamos en, en, este, en la parte docente como ingeniero en alimentos también en la carrera de gastronomía, dando las materias de química y conservación de los alimentos, microbiología, manejo higiénico, este, tecnología y conservación de frutas, matemáticas, estadísticas, ¿sí? todo esto lo saben. Eh, los alumnos que están titulando o que se titularon, pues saben que tuve muchísimos alumnos que titulé durante todas esas eh, estancias que, que estuve en la universidad. Y a eso agregamos, le repito, este mi curso, esta constancia me la dieron al, al terminar el curso de, de corte de cabello y barbería. Y después fue la especialidad, que fue este, Sí, eh, en cuestión de cortes modernos y ¿sí? desvanecidos. ¿sí? Fue este y chan chan-chan. Quien ya está en Facebook y Kawaii, quien ya me sigue ahí, ya vio quizá la exclusiva, porque ya hice eh, dos videos, hice uno en Kawaii y hice uno en este. También en, en TikTok. En, y, y ya vieron de lo que les estoy hablando. De la noticia que les quiero dar ahora. ¿Sale? Eh, el día de hoy, por ahí de la una y media, casi dos de la tarde, hicieron la entrega oficial ya la escuela. En una ceremonia de graduación. La cual les voy a compartir al terminar esta, esta transmisión en vivo. Les voy a compartir esta, esto que me acaban de, de dar. Sí, la verdad es que estoy bastante feliz. A ver, vamos a ver qué es. Chan, chan, chan. Adivinen qué es, qué es, qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver en los comentarios quién dice qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? Tan, tan. Un nuevo título: Título como a Josué Mirón Rivera con habilidades en alta peluquería y barbería. Así es, jóvenes, acabo de obtener un segundo título, pero ahora en barbería. Y no nada más título, me dieron título, cédula y certificado. Este es mi título, miren, se los muestro. Mi título como Barber Shop, ¿sale? Y <laughs> Tony, ¿hay algo que no hagas bien? <laughs> claro que sí, Tony, no soy perfecto. <laughs> Pero sí, muchas gracias por comentarlo. Y aparte de mi título, aquí está, chan, 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 mi certificado. Mi certificado de en alta peluquería y barbería. Como ven, aquí está. ¿Sí? Mi título y mi certificado. Y pues, si eso fuera poco, chan, chan, chan. Mi cédula, mi cédula profesional ahora como barbero. Como ven, miren, aquí está mi título y mi cédula como barbero. Y mi certificado. ¿Ya vieron? Aquí están los tres. Título. Certificado. Y cédula. Créanme que no podía esperar para contarles esto. Esto que a mí me está dando de mucha alegría. Y créanme que. La verdad, casi se me salen las lágrimas cuando me lo dieron. Me, me dio mucha emoción porque es algo que eh, los que ya me conocen eh, más a detalle saben que para mí la barbería era algo que desde muy temprana edad me llamó la atención. Y, y saben que me apasionaba bastante. Diana Hernández, muchas felicidades. Dije, gracias, Diana, te lo agradezco de corazón. Y fíjense que, ah, o sea, créanme que para mí fue bastante gratificante y aún así. Aunque no lo crean, sueño, sueño con el día. Espero, yo sé que no va a llegar ni en uno ni en dos años, quizás nos lleve más tiempo, pero también sueño con el día en que yo agarre también y les diga, jóvenes, lo hicimos por fin, aquí está nuestra placa de YouTube, ¿sale? Todavía no llega ese día, a pesar de que ya somos más de 2.000 en Facebook y ya somos casi 1.000 en TikTok. Desgraciadamente, no todos esos se suscriben al canal. Y ustedes saben que para poder eh, ser youtuber y monetizar y demás, tengo que, como primeros requisitos, tener mil suscriptores en el canal de YouTube. Así es que, si ustedes todavía no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Eso me ayuda a mí muchísimo. Y espero dentro de poco eh, seguir creando contenidos y eh, que ustedes me ayuden a difundirlos para decirles y enseñarles. Yo sueño todavía con ese día, créeme, ese día. Cuando yo se los haga en una transmisión, créanme que ese día creo que sí voy a llorar, porque el ser youtuber también es algo que desde que iba en la prepa me llamaba muchísimo la atención. Nunca supe cómo hasta y hasta la fecha creo que tampoco, pero eh, sobre la marcha hemos ido aprendiendo y la verdad es que estoy muy feliz y, y sueño también con ese día en el que, en el que pueda develarles a ustedes la, la placa de decirles, ¿sabe qué? Ya este... Ya, ya gracias a todo su apoyo y a que vieron mis videos y difundieron, ya somos eh, tantos en el canal y ya, este, ya me dieron la placa, ¿no? Todavía, repito, no llega ese día, pero al menos profesionalmente yo me siento bien y la verdad es que muchas, muchas personas eh, en mis trabajos anteriores eh, me atacaban muy feo y, y algunos hasta me amenazaban con quitarme título y cédula profesional. Así de malas leches eran y pues no me queda más que esas personas no decía de ser mal. Dios que las cuide y que las bendiga. Al final de cuentas, después de que me quisieron pues quitar y tumbar mi título profesional, que con mucho sacrificio me había costado, que era mi título de ingeniero en alimentos o en industrias alimentarias. Ahora a este vamos a sumar el curso de corte de cabello, ¿sí?, y barbería más aparte la certificación y ¿sí? en cortes modernos y barbería sí como barber shop y actualmente ya el título ¿sí? en barbería el certificado sí como barber shop y la cédula está estos papeles déjame mencionarte que tienen bastante validez, los valida la Consultoría de Arte Nacional de Belleza, por sus siglas Canabe. Eh, es algo así como el organismo certificador de todos los estilistas y barberos. Y la ventaja de estos documentos es que no solamente tienen validez aquí en, la, aquí en México, sino que estos, si te das cuenta, tienen, mira, te lo enseño aquí en mi título, en mi nuevo título, en mi segundo título. Te enseño, mira, acá tiene la, la validez, acá tiene los, los hologramas, los logos, y tiene aquí el, los logotipos del CANAVE, de INDAUTOR, para los que no sepan qué es INDAUTOR, es Instituto Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Es este, el CANAVE, que como ya lo dije es la Consultoría de Arte Nacional de la Belleza, ¿sí? Eh, Está avalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Entonces tiene toda esta validez y este, este documento no nada más es válido aquí en México, sino en todos estos países que tienen las banderitas acá, acá arriba. ¿Sí? Canadá, sí? México, España, Corea, sí? En todos estos tiene validez este documento. Quiere decir que si yo llego a ir a otro lado a, a ejercer la profesión de barbershop, este documento me lo es válido, no nada más. Por eso también tiene la validez de Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no nada más es válido este documento eh, aquí en, en México, ¿no? Sino que tiene, tiene validez en, eh, en cualquiera de esos lugares. ¿Sale? Entonces, pues jóvenes, esto era lo que les quería decir. Queridos seguidores, amigos míos, toda la familia que conforma el Inge Mirón. Eh, yo sé que, aunque no todos me comentan, no todos le dan este. Eh, me gusta o comparten de repente todo el contenido que se sube, pero de algo sí estoy seguro que están bien pendientes a todo lo que subo, porque de repente muchos de ellos no los conozco o algunos sí, pero luego me escriben o algunos los veo en la calle y me dicen, oye, estaba muy bueno el video que subiste, oye, siempre me refieren este, eh, de todo lo que les enseño en los videos, oye, sí es cierto, oye, ya fui a comprar y realmente me salió más barato comprar este. A media quincena, tenías razón, está muy bueno tu este videos. Oye, ya sé que te comprada comprar, gracias por tu video. Está muy bueno. Realmente, todo eso es algo que, que, como se los he dicho, aunque de momento no monetizamos en YouTube, nos falta muchísimo para llegarlo a hacer. Pero es algo que me motiva, me motiva a seguirlo haciendo porque sé que, aunque sea eh, pocos, pero estamos, eh, eh, estamos pendientes de todo lo que el trabajo que se hace. ¿Sale? Eh, no me queda nada más que agradecerles por estar siempre al pendiente de todo lo que un servidor tiene que decirles, siempre de lo que tengo que, que publicarles, y, y pues nada, agradecerles por, por su cariño, por su seguimiento. Y pues recuerden que a final de cuentas, eh, no sé, como ahorita les voy a subir también un, unos videos que hice en TikTok y en Kawaii. Se los voy a compartir también por acá para que se den cuenta. Eh, son unas imágenes de la graduación para que ustedes la, las vean. Y pues realmente eh, ahí están, o sea, los resultados ahí están. Yo siempre en el salón les decía que, que ustedes podían llegar a hacer lo que ustedes quisieran. Siempre, siempre se los dije. Nada más teníamos que ser, eh, aferrarnos bastante a lo que queremos y sobre todo ser muy disciplinados para poder llegar a lo que nosotros queremos. Recuérdense que la distancia entre un sueño y la realidad es la disciplina. Les agradezco a todos por su, eh, por estar al pendiente eh, de, de toda la transmisión y no me queda más que despedirme de todos ustedes agrade, agradeciéndolos. No sé si alguien ya nos comentaron aquí, que bueno, les agradezco por, también por sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima transmisión o en nuestro próximo video. Adiós, cuídense mucho, los quiero.